506, pero de una forma totalmente distinta, porque vean, vamos acompañados de la familia de Obelisco y de Round Trip. Ahora sí, ¿a dónde vamos, Álvaro? Vamos a ir a la Fortuna de San Carlos, vamos a ir a hacer Gravity Falls. ¿Usted sabe qué es eso? Sí. Gravity Falls. ¿Qué es? Gravity Falls. Vamos a ir a tirarnos de diferentes cataratas. Okay. Primero vamos a hacer un poquito de rapel. Ajá. Y después de al vacío. Al vacío, mandarse. ¿Cómo anda usted para eso? Yo la verdad soy un pendejo para ese tipo de cosas, pero vamos a ir a intentarlo con todo el corazón. Ya hablamos con un guía para que lo ande aquí como en pechera, como cuando se tira uno en paracaídas, sí. Pues así me van a tener que andar, o me van a tener que empujar, porque yo para eso no soy muy bueno, pero ¿quién dijo miedo? Vamos para adelante. Si hay que empujarlo, ya llegué yo. Para empujarlo así, ¿ah? Es que suena muy raro eso. Pero muy bien, iniciamos desde aquí nuestra aventura. ¡Vamos! Y vamos a ver qué tal nos va el camino. ¡Vamos, gente! ¡Vamos! Mira qué bien, hay que agradecerle a Desafío Adventures porque vamos, se manda. Bien retado, vamos. Aquí es ahorita, y además de eso una barrita energética, porque algo vamos a gastar hoy, vamos a gastar energía. ¿Va preparada? Bueno, ok. ¿Va preparada? Primero el competidor. ¿Va preparada? Se queda así, fría, viendo los ojos. No. ¿Vamos preparados o no? Para que vea, gritos de alegría y de energía y un poquillo de miedo. Esperen que esté en ese vivo ahí. Esperen para que vea. No, pero va a ser bonito eso. Sí, vamos a disfrutarla bastante, vamos a pasarla muy bien con la gente de Obelisco. Esto es parte del equipo de la gente de Obelisco. Una de las cosas que hacemos es probar el producto. Así es. Para poder referirlo de manera correcta, así que nos vamos a divertir bastante. Vamos a ver qué sí. Entonces ya saben ustedes que lo que van a ir a probar o que lo que van a ir a disfrutar allá, la Fortuna San Carlos, está ya más que comprobado por todos nosotros. Así que mucha alegría. Y mucha adrenalina sobre todo. Y yo estoy asustado un poco. ¿Cómo se llama, Michael? ¿Qué vamos a hacer? Gravity Falls. Gravity Falls. Gravity Falls, ¿ok? Eso es como Gravity Falls in the world 2345. All right? Method one job. Ando con inglés hoy, bárbaro. Allá es un tititito. Bueno, mira, aquí inicia la aventura. Por favor, hey, acompáñenos y sea parte de todo eso que vamos a vivir el día de hoy. Chao. Le tomará entre 3 horas y 3 horas y media llegar hasta la Fortuna desde San José, dependiendo la ruta que escoja. Tiene dos rutas para escoger. La primera forma de llegar es tomando la carretera internacional hacia Punta Arenas. A 50 minutos encontrará el cruce de Naranjo a mano derecha. Tome ese cruce y diríjase a Ciudad Quesada. Hasta Ciudad Quesada tendrá hora y 45 minutos de camino. Ya solamente quedan 45 minutos y se topará con pueblos como Florencia, El Tanque y Santa Clara. La segunda ruta es tomando la carretera internacional hacia Punta Arenas. A una hora encontrará el cruce de San Ramón. Tome a la derecha y siga la señalización hacia La Fortuna. Le tomará alrededor de 2 horas desde este punto de San Ramón en llegar a La Fortuna y pasará por comunidades como La Tigra, Chachagua. Es una carretera sin muchas desviaciones, así que es muy sencillo llegar. Ok, ya estamos en el bosque de La Fortuna de San Carlos, estamos listos. ¿Y qué? Ya en busca del río y la chiquilla vea las preparadas ya. Ok, listo. Vamos a ver cómo está el asunto porque nos están contando que los ríos están un poco crecidos. Ajá. Entonces, por una cuestión de seguridad, vamos a medir si vamos a hacer Gravity Falls o vamos a hacer rappel. Pero, ¿de qué vamos a vivir? ¿Emociones? Vamos a vivir un montón de emociones. ¡Vámonos de una vez! ¡Yay! Yeah. Primero. Las damas primero. Y esos carros están por allá. Solo por la toma, ¿no? Ahí. Estamos ya. ¡Vamos! Y aunque no lo crean, ya yo estoy listo para comenzar a mojarme.
¡Listo, papacito! Así es. Mire, para no estás ese blooper ahí. Quiero hablar para. Vamos para arriba. ¿A qué cadera, papi? ¿A qué cadera cogí? Eso es como cuando una mujer le ponía el corset. ¡Ay! ¿El primero cuántos metros era? No, no, el primero. El primero. 6 metros. Ah, mae. Ok. Debe ser, este primero. Pero rifemos el de 60 metros. Ok, rifemos el de. Porque siempre te era pelo tijero, pares y nonis. Pares y nonis. Para cambiar. Yo siempre he sido bueno en pares y nonis. Ustedes, a ver si tienen nonis. 1, 2, 3. Par, papi, yo pedí par. Se le murió la maestra matemática. Yo siempre gano el par y el hombre es cero. Te pido par. Esto es muy valiente. Ya con la altura ya va a ser diferente la cosa. ¡Ay, mamones! ¡Qué palo, mamón! ¡Es un palo que no es de nosotros! ¡Jale usted primero! ¡Jale, jale, jale! ¿En serio? Vean, calidad. Vean. Calidad. No hace falta que les echen azúcar, vean. Son una miel, diría mi abuela. Son una miel. Muy rico, vámonos. Yo voy a seguir pulseándole a ver cuál me sale dulce. Sí, obviamente ustedes, bueno, venimos acá simplemente todos los días estamos aquí para ustedes. Entonces lo que les quiero dar a entender es, tómense en el tiempo que necesitan, no hay ninguna precisa. Vamos a estar en partes que son muy bonitas adentro del cañón. El cañón por sí solo es bastante bonito. Si en algún momento quisieran parar en algún lugar, tomar una foto o recibir algún tipo de información de algo, nada más nos lo dejan saber y con mucho gusto, ¿ok? Entonces pueden ir con el compañero Miguel y que disfruten el tour. Que la pasen muy bien. Pura vida, con gusto. Yo. Ok, ya lo vieron. 40 metros de caída, de pendiente. Como aposté con Giovanni, él se tiene que tirar primero. Así que él dice, yo no quiero ver abajo, me da miedo. ¿Y qué? ¿Todo bien? ¿Está asustado? Sí, asomarme lo que no me cuadra. ¿Cuándo me doy vuelta? Claro que sí. Pero ahora sí está sin levantar eso. Ok. ¡Salta! ¡Salta! ¡No se moja! ¡Fuerte, fuerte!
estoy con los guías extremos, deporte extremo. Una experiencia muy bonita. Bueno, esta es la primera grande que tenemos, ¿verdad? Exactamente. Falta otra mucho más grande, me estaban contando ahora. Claro. Pero siente tu año. Planísimo es. Hay que, ahora estaba hablando y me decían, hay que sentir miedo para poder gozarlo un poquitico. Y yo creo que es parte de la adrenalina, ¿no? Es que de hecho es parte de la adrenalina, porque ya cuando lo haces muchas veces, tal vez se te olvide un poco esa parte, pero lo lindo es cuando sientes esa sensación. Ahí está, para que ustedes de verdad se den la vueltecita por aquí. Está buenísimo y me dicen que nos falta lo mejor. Yes. Así es, falta lo mejor, lo más bueno. Y preparen, pues ya se van a mojar completamente. Ok, ok, mojado. Oye, bien. Ok, yo voy bajando. ¡Uno caga un hueco ahí! ¡Ay! ¡Yo quiero! Ya casi viene Giovanni. Primero, vamos a comerciales a ver si se atreve. ¡Vámonos! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Vamos a ver si Giovanni se tira. Estamos aquí, esta catarata que es unos 5 metros, ¿verdad? 5 metros, pero es una catarata que tiene su técnica para poder bajar. Es más cortita, pero también tiene su dificultad. Estoy viendo un carga yo en esta vara. Bueno, ustedes van a poder asomarse ahí porque yo no puedo ver hacia abajo, realmente estoy... El hombre está comiendo guantes, no uñas, sí. Guantes. Este es de 65 metros, 60, por ahí más o menos. Entre 60 y 65 metros la caída. ¡Sí! Ya casi vamos. Ustedes pueden controlar la velocidad, pero si se empiezan a frenar mucho les va a costar más. Está muy nervioso el amigo. ¿Va de primero? Voy de primero. Okay. ¡Estoy nervioso! Bueno, aquí estamos con parte de la gente de Obelisco y de Round Trip que vino a hacer este tour con nosotros. Chicos, ¿qué les pareció?
De verdad. Buenísimo. 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 Sí, ¿verdad? Un recomendado. A ver, ojo. Sí, Yole que venía bien asustada. Yole, al final terminó haciendo todo el recorrido. ¿Qué le pareció? Todo bueno. Nos dio mucho miedo. Las alturas, no sabíamos hacer rappel y toda esa cuestión. Pero sin embargo, con las indicaciones que le dan a uno, pues realmente le pierde el miedo tanto a las alturas como a la aventura. Y más bien se convierte en un disfrute, un adrenalinazo que llamamos nosotros. ¿O me equivoco? Chiquillas. Que yo vi la técnica a la China. Aquella de la China, enfoque a la China. Buenísima, ella ya viene por experiencia. Bueno, no es parte de lo que ustedes pueden vivir aquí. Así que no lo duden más, llamen 2248-1818. Obelisco, mayorista de viajes. Nos vemos. Bueno, todo un desafío y una aventura aquí en la Fortuna de San Carlos, donde usted tiene que venir a hacer todo esto que hoy nosotros disfrutamos. Una experiencia lindísima, sí. De verdad. Pueden disfrutarla cualquiera, grandes, chiquititos, medianos, más grandotes. Agradecer también a la gente de Desafío Aventura aquí en la Fortuna de San Carlos, también a la gente de Round Trip. Y si usted quiere ir aquí, sabe qué tiene que hacer, simplemente llamar al 2248-1818 de Obelisco, mayorista de viajes, y se viene a dar esta vueltecita. Hola mi gente, continuamos con más que el programa. No. ¿Cuál continuamos? Continúo. Van a creer que el viejillo de Giovanni Linares se enfermó. Según él se enfermó y no vino, no me acompañó hasta acá. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en Siquirres, propiamente en las instalaciones de la recepción de Ríos Tropicales. Vamos y síganme porque aquí hay mucho que mostrarles en este momento. Estamos en Siquirres y vamos a pasarla súper bien. El día de hoy vamos a ir al río Pacuare con la gente de Ríos Tropicales. ¿Qué dice Chino? Bienvenidos. ¿Cómo están, mi hermano? Todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Chino conocido como Chino mundialmente, pero solo la mamá le dice Randall. Pero Randita, un placer estar aquí. Gracias, claro, por la nueva bienvenida. Hoy, ¿qué vamos a hacer con la gente de Ríos Tropicales? Bueno, hoy vamos a iniciar el tour con una cabalgata. Ajá. Alrededor de la comunidad del Bajo del Tigre. Okay. Y después vamos a caminar hacia nuestro lodge, que está a la mitad del viaje del río Pacuare. Ok. O sea, es un lugar mágico donde ustedes vamos a tener un montón de sorpresas. Ok, lindísimo. Y mañana vamos a hacer otras cosas más para irle mostrando aquí a la gente todo lo que podemos hacer con la gente de Ríos Tropicales. ¿Qué tal si nos acompañan? Vamos con nuestro guía Randall y la pasamos de maravilla en los Ríos Tropicales. ¡Vámonos! Bueno, ya estamos aquí preparados para hacer una cabalgata de alrededor de 2 horas. Vamos a ir hasta el lodge de los Ríos Tropicales, donde la vamos a pasar súper bien, y vamos a ir hasta un pueblo para ver una partecita del pueblo ahí y conversar un poco con Don Rafa, el dueño de Ríos Tropicales. A mí me toca plata hoy, me lo prestó el llanero solitario. Ahí en el camino les voy contando cómo nos va yendo con todo. Estamos disfrutando al máximo, seguimos con la gente de Ríos Tropicales con más de este programa. Ríos Tropicales ofrece muchísimo más que solo la aventura de los ríos. Por eso, antes de tirarnos al agua, vamos a aprovechar sus instalaciones. Bueno, ahora sí, ya estamos en el mariposario del Pacuare. Vamos a ir a conocer a Don Rafa y a conocer un poco más del mariposario, siguiendo con esta ruta que nos tiene la gente de Ríos Tropicales, donde, como pueden ver, no solamente son ríos. ¡Vámonos! Bueno, nos encontramos aquí con Mario Achoy, un nativo de aquí de Turrialba que se vino para acá, para la zona de el Bajo del Tigre, a desarrollar esta parte turística. Hoy estamos en el mariposario que él mismo desarrolló, donde vemos alrededor de 10 especies de mariposas, ¿cierto, Mario? Correcto, Alberto. Ah. Tenemos 7 años de estar ya con lo que es el encierro. Ajá. Estamos trabajando con las mariposas, hemos tratado de hacer lo mejor posible para ellas, para los visitantes que vienen acá. Hemos trabajado con un corredor para la Blue Morpho. Ajá. Sembramos 220 árboles de sangrillo. Wow. Que es el árbol hospedero de la Morpho. Ok, entonces de ahí en adelante partimos. O sea, no es solo tenerlas aquí a ellas, hacer la reproducción y todo muy bonito, no. Sino que darles el medio ambiente. Exactamente, tenemos que hacer algo. Bien, don Mario, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, por una de las cosas que me alegra, Mario, es que no vino Giovanni Linares y ya sé por qué es.
es que él es una especie de lapa diferente. Ah, no le has visto la naricilla que tiene. Y si hubiera venido, se queda, como ya ustedes reforestaron y todo. La se fruta, queda, se queda la fruta. La fruta. Sí. Ah, un saludo allá para... Un saludo a Giovanni, que no vino, que se enfermó se el viejito. Se perdió hoy. Va a ver. Nos vemos. Buenísimo, gracias. Pero antes de seguir con el recorrido, tenemos que recuperar fuerzas. Llegamos ya al Lodge de Ríos Tropicales. Vea cómo lo recibe uno con un pedazo de sandía. Con este ambiente, definitivamente mucho por mostrar aquí en el Lodge de Ríos Tropicales y más aventuras. Así que vamos a un comercial y ya casi regresamos. Esta semana en A la Mesa quiero invitarlos a un restaurante que queda acá, en Barrio Escalante, en esta calle que se ha convertido prácticamente en la calle gastronómica de San José. Y por supuesto al restaurante Queidas, un restaurante de comida muy variada, comida internacional, en una fusión con comida nacional, realmente deliciosa. Pero ¿para qué les voy a contar algo más? Mejor acompáñenme y disfrutemos del restaurante Queidas. El segmento donde vamos a disfrutar del arte culinario de todos los tipos, de todos los sabores, de todos los colores y por supuesto en todos los lugares, tanto dentro y fuera del país. En este momento me encuentro en el restaurante Queidas. ¿Dónde queda esto? En Barrio Escalante, una zona que se ha estado poniendo muy famosa por la cantidad de buenos restaurantes, de la buena comida que se puede disfrutar acá y por supuesto de los grandes ambientes. Me encuentro con don Eric Ortega. Don Eric, muchísimas gracias por recibirnos acá en Queidas. No, gracias a ustedes. Quiero iniciar preguntándole qué significa Queidas. Bueno, Queidas significa oasis. Oasis, pero en qué idioma, ¿en finlandés? En finés o finlandés. Ajá, exacto, en finlandés, oasis. Pero ¿cuál es el concepto que queremos vender aquí? ¿Qué es lo que la gente puede esperar si viene aquí a Oasis? Bueno, precisamente un lugar en donde puedan descansar, pasarla bien, conversar, comer bien también. Buena musiquita, buen ambiente, tranquilo. Apenas para conversar, buena comida. Exactamente. No, eso de verdad se siente uno como un oasis. Pero ahora sí, imagino que la gente ahí en su casa se le está haciendo la boca agua viendo esos manjares que tenemos acá. Que le digo una cosa, se ven deliciosos y huelen riquísimo. Vamos a iniciar por acá porque me llama la atención. Ajá. Esto es un atún, ¿verdad? Esto es un atún empanizado con semillas de ajonjolí y amapola. Y amapola. Ajá, arroz jazmín y pasta vermicelli. Muy bien, acompañado de unos vegetales. Vegetalitos, sí. Unos vegetales salteados. Exactamente. Qué ricas lonjas, ¿verdad? Sí. A veces aquí el pico está muy mal acostumbrado a que cree que el atún se come solo de una forma. No. Pero hay cualquier cantidad de formas de disfrutar del atún. Claro. El atún en este caso es un atún que está es crudo, pero esa es una de las formas de comer atún más ricas que existen. La salsita, que es una salsa especial, también le da muchísimo sabor. Le da muchísimo sabor. Qué rico es esto, obviamente. Vea qué rico, una sangría blanca le llama, ¿verdad? Exactamente. O sea, hecha a base de vino blanco. Base en vino blanco. Ok, ahí tenemos el otro plato. Sí, este es un churrasco. Ajá. Es el tradicional corte de churrasco a la parrilla, acompañado también de plátano maduro, frijolitos, famoso chimichurri también. Tiene muy, muy buen sabor. Qué rico se ve ese churrasco, ¿verdad? Muy bien, carnita suavecita, obviamente, y un sabor exquisito. Y ahora sí, este es el famosísimo chifrijo, pero con su toque especial, ¿verdad? Exacto, el toque Queidas. El toque Queidas. Exactamente, de hecho se llama chifri Queidas. Chifri Queidas, ah, bueno. Ahí, vale más la corrección, chifri Queidas, ok. Exactamente.
Sí, tiene la particularidad, se vende muchísimo, a la gente le gusta mucho, tiene la particularidad que está presentado en una tortilla, ¿verdad? Le damos la forma acá y ese es el recipiente en que el chifrigo se sirve, ¿verdad? Pero es el tradicional chifrigo. Bueno, ahora aquí, todo el mundo que ha pasado por acá, casi que le ha hasta aplaudido este plato, la gente se le queda viendo hace rato. ¿Qué son esas costillas tan sí, deliciosas? Esas, las costillas son, la salsita es una salsa barbecue con base en guayaba. Tiene una reducción de guayaba, y eso es lo que le da su sabor especial, ¿verdad? Sí, son y muy buenas. Además viene acompañado con yuca, ¿eh? Sí, es una yuquita al curry. Ajá. Muy buena también, y ensalada de la casa. Tiene un picantito, entonces. Pues lo que tiene es un sabor especial. Un sabor especial. Diferente, exacto. Un sabor especial. De verdad, pero a mí también me tiene la boca hecha agua. Bien vale embalarse los dedos, ¿verdad? Y toda la hora comiéndose esa costilla. Y ahora esto que me parece de una obra de arte. Es un tartar de atún. ¿Perdón? Tartar de atún. Tartar de atún. Sí. Eso es un atún tropical. Un atún en trocitos. Exacto. Viene con mango en el medio. Exactamente. Manguito maduro. Sí. Otra camita de atún. Ajá. Y lo que trae el puro fondo que es aguacate. Aguacate, exactamente. Aguacate. Ajá. Además esto, que la gente dirá que son papitas. No, sí. ¿Es papita, verdad? No, no es papita. Pero también es un toque muy particular que tiene aquí Keidas en su plato. Eso es malanga. Pero qué rica es la malanga. También tiene un sabor muy, muy particular, ¿verdad? Un sabor delicioso. Por supuesto, todo lo que puedan encontrar aquí en vinos. Exactamente. Sandías, variedad de vinos. Cervezas. Cervezas y destilados. Cerveza artesanal, me dijeron precisamente. Exactamente. Bueno, yo quiero felicitarlo, de verdad. La comida se ve exquisita. El lugar también maravilloso. Un lugar digno de venir aquí a disfrutar, a pasarla bonito con su familia, con sus amigos. Keidas estamos abiertos. No, Keidas abre todos los días. Todos los días. A partir de las 11:30, 11:30 de la mañana, estamos abiertos hasta la noche. ¿Cuántos platos tienen en el menú ejecutivo? Tenemos alrededor, todos los meses, alrededor de 30 platos diferentes de menú ejecutivo. O sea, es casi como un menú a la carta en donde puedes escoger entre muchísimas opciones de platos. Básicamente, 30 platos de menú ejecutivo. Yo tengo que decirlo, es el primer lugar donde veo algo así. Sí. La primera vez. Sí, es cierto. Pero bueno, todos los éxitos, felicitarlos de verdad. Y muchísimas gracias nuevamente por abrirnos las puertas de Keidas. Muchísimas gracias a ustedes, Mario. Bueno, ahí nos vemos pronto. Y los invito para que vengan a Keidas, es cerquita acá, ya lo dije, en Barrio Escalante, para que vengan a disfrutar de un lindo ambiente, buena música, amigos, un muy buen servicio y lo mejor de todo, una excelente comida. Nos vemos hasta la próxima semana con más de A la Mesa. Chao. Vean, hagamos un trato. Mientras yo descanso un poquito, ustedes van a conocer el Lodge. ¿Qué les parece? Amigos de Viajero 506, hoy nos encontramos con una persona que definitivamente en el desarrollo de la parte de
de Ríos Tropicales. Es el fundador, casualmente hace 31 años, don Rafael Gallo. Un placer tenerlo por acá. De verdad, un gusto. Gracias por recibirnos aquí en una de las partes del Lodge donde la estamos pasando de maravilla. Es interesantísimo como vamos a conocer el río Pacoare, porque como decías, es uno de los ríos más lindos del mundo. Me decía el guía chino que por la naturaleza que tiene, por el tipo de agua que tiene y también porque está rodeado de muchas etnias indígenas, ¿verdad? Sí. Los, ¿qué son los que están ahí? Los Cabecas. El Cabecas. Ah, ok. Está la reserva Nari Aguari. Ajá. Y luego pega con el Parque Nacional Barbilla y sigue hasta Talamanca. Entonces, hay un compromiso muy grande de parte de la empresa y de parte suya para mantener y cuidar el medio ambiente. Sí, tenemos un compromiso grande con el medio ambiente y con la comunidad. Ajá. Creo que vas a tener la oportunidad de visitar un mariposario, okay. Que es parte de los desarrollos comunitarios y la escuela que vistes. Ajá. Compromiso con la comunidad del Tigre, que es la comunidad aledaña al río Pacoare, y en conservación desde el principio, okay. En el 86. Parte del compromiso de la gente de Ríos Tropicales. A veces la gente dice Ríos Tropicales y piensa en rápido, nada más. Sí. Yo estoy sorprendido con todo lo que nos hemos encontrado y todavía nos falta por encontrar, ¿verdad? Correcto. Porque ya hicimos cabalgata, después vamos a ir a una poza, estuvimos en la comunidad. Dejémosla, que esto es parte de la naturaleza. El amor de las mascotas hacia nosotros mismos, ¿verdad? Rafa, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? Luna, ¿verdad? Luna. Lunita es un puro amor. Venga, Luna, venga. Despidamos el programa o sigamos con más. Vamos a comerciales y volvemos un rato. Muchísimas gracias, don Rafa. Que esté muy bien. Okay. Qué amor, Luna. ¿Para dónde? Vamos a una catarata, a una poza. Catarata, okay. Que tiene una buena poza, ahí okay. Nos vamos a bañar. Listo, después de esta sudadita caminada. Ya él se quitó la camisa para ofenderme solamente. Metemos la panza y no nos dejamos humillar. Vamos con orgullo al agua.
poquito más de la gente de Ríos Tropicales. Y ahora nos vamos a los rápidos. Señores, estamos listos. Estamos preparándonos en este momento. Vamos a hacer un rafting por uno de los ríos más limpios y más lindos del mundo. ¿Sí o no, Chino? Así es. El Pacuare es el río más lindo, para mí el río más lindo del mundo. Vamos a hacer hoy rápidos de clase 3, clase 4. Vamos a entrar en un cañón lindísimo, que hay cataratas, acción. Vamos a ponerle bonito. Bonito el tema es que quien nos está hablando es una persona que tiene bastante experiencia, inclusive ha sido parte de la selección máster de Costa Rica de rafting y ha estado en otros ríos de otros lugares del mundo y dice que los mejores ríos están en Costa Rica. Por eso, hablemos un poco del semáforo. Ojo allá el semáforo. Eso es el que nos indica en qué posición está el agua o cuán alto está el río, ¿verdad, Chino? Así es. Hoy está naranja. Es un nivel perfecto para practicar hoy el rafting. Okay. Y creo que es buena emoción. Y ahora sí, comienza la aventura en el río Pacuare. Todo lo bueno se termina, bro. Qué buen ride, ¿sí o no? Buenísimo. La pasamos súper bien con Chino, con la gente de Ríos Tropicales, Viajeros 506. Hoy llegamos ya al final del recorrido y del programa. Bueno, invitamos a la gente, Chino. Sí, claro, ¿no? Que vengan, anímense a venir a Pacuare, que conozcan el río más lindo que tenemos en este país. Y aquí los vamos a atender, los vamos a hacer divertir en los rápidos, viendo cosas lindas. Así que aquí estamos. A chinearnos y todo, hasta una nutria vimos en el camino. La pasamos súper bien. Queremos agradecer a la gente de Round Trip porque gracias a ellos estamos aquí. Recuerden, todo esto ustedes lo pueden hacer a través de Obelisco Mayorista Viajes. Llamar al teléfono que aparece ahorita aquí en pantalla para que sigan acompañándonos. Más ride, más cosas por ver, más lugares por descubrir con la gente de Viajero 506. Bye, Obelisco Mayorista Viajes. Chao, nos vemos. Beep, bop, 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 bop